El juzgado de primera instancia número 5 de Ourense condena a Banco Sabadell a devolver a una pyme de Ourense por la repercusión indebida de comisiones de descubierto y exceso. En el año 2023, la banca repercutió a sus clientes más de 11.000 millones de euros en comisiones bancarias, de los cuales 70 millones fueron en la provincia, lo que supone un 35% de sus ingresos anuales. Estas comisiones de descubierto, pues estas comisiones de descubierto son cuando una cuenta corriente quédase pues, en números rojos, entonces, por unos días, que se quede un día en descubierto, digamos, pues o banco aplica un tipo de interés de 29%, que eso, bueno, pues, o que debe aplicar, es decir, un interés más alto durante ese periodo que a conta esté en descubierto, porque realmente, digamos que esos días que a conta están números rojos, pues está che como prestando el dinero, entonces es normal que che repercuta unos intereses más altos de los normales, ¿no? Pero que aparte de esos intereses están repercutiendo unas comisiones de descubierto, que esa comisión van do 2 hasta o 4% sobre esa cantidad de que quedó en descubierto. Y la sentencia, aparte de condenar al banco a devolver esas cantidades, condenaos también a devolver os tipo de os intereses legales sobre estas cantidades, que suman pues, aproximadamente otros 16.000 euros. Por lo tanto, estamos hablando de una condena a entidad bancaria de más de 64.000 euros por estas comisiones que han repercutido durante todos estos años a esta pyme de Ourense, ¿no? Estas comisiones carecen de causa, ya que cuando se produjo el descubierto ya se cobraban intereses del 30% y no se justifica el servicio adicional que presta el banco susceptible de ser remunerado, ya que no hubo ninguna gestión. El importe que el banco debe devolver ronda los 49.000 euros, ya que fueron comisiones de en torno a 300-400 euros, aunque la cuenta estuviese en descubierto un solo día. Esta empresa reclamó los últimos 15 años, ya que estos actos no prescriben. Hay dos motivos por los que este tipo de denuncias se demoran. Por una parte, el desconocimiento, y por otra, que muchas pymes dependen de que les quiten la póliza, lo que les hace estar sujetos a la entidad por falta de liquidez.